Las de este jueves fueron las 24 horas en las que más agua cayó en los últimos 7 años en la zona central y que incluso animó a algunos a remar por las calles. Pero donde el buen ánimo se notó más que nunca fue en la Vega Central. La lluvia se convirtió en un paréntesis a la extensa sequía y cada gota era para celebrar. ¡Tengo rico tomate! ¡Rico, rico, rico mi tomate! ¡Tengo los limones grandes, duros y jugosos! Pero quienes celebraron incluso más que él fueron los agricultores de Coquimbo, que han debido enfrentar una sequía que redujo fuertemente las hectáreas de diversas plantaciones, con pérdidas por sobre los 1.600 millones de dólares. Tienen hoy día una acumulación de entre 60 y 80 centímetros de nieve en la cordillera, lo cual francamente nos da un tremendo alivio y nos permite mirar con bastante más tranquilidad la temporada agrícola de primavera y verano próxima. Sin embargo, encontrar la clásica palta hash chilena y de primera calidad sigue siendo un desafío incluso en la Vega Central. La sequía ha destruido más de 6.000 hectáreas desde 2013 y para esta emprendedora es un ingrediente fundamental en su negocio de sushi. No, es que ya no hay. Me tengo que aguantar con las peruanas nomás. Pues. No me queda otra porque mi trabajo tiene que seguir. Las plantaciones que ya debieran ser arrancadas no vuelven. Un árbol frutal tú requieres por lo menos 4 o 5 años para que empiece a producir. Y entonces esta lluvia no genera una reacción tan inmediata como eso. La oferta de, por ejemplo, palta no va a volver a ser como antes porque ha habido una cantidad de huertos muy importantes que se han debido eliminar. Y si creía que los precios iban a disminuir a corto plazo producto de las lluvias, mejor siga este consejo. Mira, mi mamá siempre me enseñó, en la compra dónde está la ganancia. Si usted compra bien, pone precios buenos. Y también hay que perder de vista que con subir el dólar suben el valor de todos los insumos. En Chile los insumos de la agricultura son, la mayoría son importados, los pesticidas, los abonos. De modo que el balance para la agricultura es de continuidad. El agüita nos da el respiro que por lo menos podremos seguir produciendo. Lo concreto es que el fuerte sistema frontal solo podría generar un aumento directo en la producción de hortalizas. Por el lado de los consumidores, tendrán que seguir cotizando para encontrar esa fruta y verdura buena, bonita y barata que parece tan esquiva. Rolf Pascholz, CNN Chile.